Meditación con atención plena. Cada vez que nos sentamos a meditar, construimos nuestro propio refugio o momento en paz para activar nuestra conciencia de manera que podamos poner mayor atención, mayor apertura y mayor atención plena a lo que hacemos durante el resto del día. La atención plena consiste básicamente en ser totalmente conscientes de lo que estamos experimentando de un momento a otro. Cuando somos conscientes, podemos traer una especie de equilibrio meditativo a todas nuestras actividades. Asimismo, podemos ser plenamente conscientes de nuestra experiencia íntima, conscientes de la respiración, conscientes de las sensaciones en el cuerpo, conscientes de las emociones y hasta de los pensamientos, o de cualquier cosa que aflora en nuestro campo de atención. Del mismo modo, nuestra atención plena se puede focalizar en la experiencia exterior a medida que emprendemos nuestro día realizando una actividad por vez con total concentración, lo cual ayuda a focalizar la mente y transportarnos al mundo presente. Comencemos sentándonos con la espalda erguida, la cabeza ubicada en una posición cómoda, las manos reposando en el regazo. Con sus ojos cerrados, realice unas cuantas inspiraciones profundas y limpiadoras a la vez. Comienza a traer su atención hacia adentro, recordando cómo puede utilizar la respiración como una oportunidad para aflojarse y relajarse. Y ahora deje que la respiración encuentre su propio ritmo natural y simplemente abierta las ondas de la respiración cuando ésta sube y baja. Y si lo desea, recuerde el mantra de la respiración. Cuando inspira, sa, cuando expira. El sonido natural de la respiración. O utilice su propia frase o palabra de concentración. Algunas veces la respiración es larga o corta. Algunas veces puede ser suave. Algunas veces puede notar irregularidades. Pero cualquier cosa sea la que advierta en el proceso de ser consciente de su respiración, solo déjela fluir, sin juzgar, sin hacer comentarios, sin desear que fuera diferente, y simplemente abrace a este momento, a cada respiración, a un estado de aceptación de lo que está ocurriendo. Ahora, siguiendo atento a su respiración, deje que su foco principal se traslade a cualquier sensación que pueda estar presente en el cuerpo. Considere la forma en que está sentado y sienta los puntos contactados al lugar donde la silla soporta el peso de las nalgas y la espalda. Pruebe dejarse llevar por la fuerza de la gravedad y sienta cómo su cuerpo se pone más pesado y aún más relajado. Simplemente esté muy atento a cualquier movimiento sutil que reciba en el cuerpo
y abiertas las sensaciones en sus manos mientras reposan en su regazo o se tocan. Focalizarse en las manos puede ser inmensamente tranquilizante y relajante. Y de la misma manera, comience a relajar los músculos del rostro. Esa sensación de relajación puede comenzar a adentrarse en el cuerpo. Entonces deje que sus ojos se relajen. Libre toda tensión en los músculos faciales al expirar y déjese llevar en una onda con cada expiración. Si está experimentando algún malestar o dolor, en vez de resistirse o aferrarse a él, ¿por qué no lo permite quedarse allí? Intente comenzar a abrirse a las sensaciones y apreciarlas a conciencia, con plena atención, de un momento al otro. Estas sensaciones están en permanente cambio. Solo perciba eso, aceptando con tranquilidad todo lo que está ocurriendo. Quizás pueda imaginarse la respiración avanzando hasta esa área de tensión. E imaginarse la respiración aliviando y ayudando a soltar la tensión. Inspirando el malestar, expirándolo. Utilizando la respiración como una herramienta para tomar conciencia, para aliviar, para soltar. Algunas veces, incluso en situaciones de inquietud o malestar, podemos experimentar algo de calma, de aceptación. Tan solo abierta como se manifiesta, sensaciones en el cuerpo de manera continua, como pasan y luego se esfuman dentro del campo de su atención. Ahora trasladaremos el foco de atención desde las sensaciones a los pensamientos en la mente. Aparecen pensamientos todo el tiempo, tal vez como preocupaciones, ansiedades, temores, esperanzas, fantasías, pensamientos interminables acerca de todo. Todos ellos muy naturales en el proceso de la mente. Entonces, cuando estás sentado tranquilo, con el cuerpo en un estado de paz y relajación, observe cada pensamiento cuando aparece y desaparece. Sea consciente del proceso de pensar y perciba cómo los pensamientos van cambiando, moviéndose, disolviéndose todo el tiempo con sutilidad.
Y cuando sienta que ha sido envuelto en un torrente de asociaciones, de pensamientos, simplemente advierta que eso ocurrió y, sin opinar, sin echarse la culpa, vuelva sutilmente a tomar conciencia de su respiración, advirtiendo la respiración en la superficie, mientras los pensamientos pueden continuar en un segundo plano. La respiración es la forma más natural para focalizarnos y aclararnos al momento presente. Si aparecen pensamientos, vuelva a su respiración. Los pensamientos son como ondas que suben y bajan en la superficie de la mente. De vez en cuando puede haber momentos en que las ondas de la mente se retiran un poco y la mente se aclara y tranquiliza, como un lago inmóvil en la montaña en un día sin viento. Y en esos momentos de reposo podemos experimentar la verdadera esencia de nuestro ser, un sentimiento de plenitud, de comunión interior. Ahora, cambia el foco de atención a todos los sonidos que llaman su atención. Simplemente esté abierto y receptivo a aquellos sonidos que pueden manifestarse en el entorno. No es necesario clasificar los sonidos como placenteros, desagradables o distractores, pero acepte tranquilamente cualquier sonido que llega. Cualquier sonido que se va, utilizando el sonido como el objeto de su atención plena. Cada vez que sienta que la mente está vagando, vuelva a la respiración, poniendo toda la atención al inspirar y aflojándose al expirar, usando la respiración para liberarse de la distracción, la ansiedad, el aburrimiento, la inquietud o cualquier otra cosa que advierta. Para lo que resta del tiempo, mantenga la respiración en la superficie de la subconsciencia. Y en un segundo plano, cualquier otra cosa que pueda aparecer, sensaciones en el cuerpo, pensamientos en la mente, sonidos en el entorno o cualquier otra cosa. A medida que llegamos al final de esta meditación, considere que se ha dado ese tiempo
para calmarse y proteger el estado de ser para equilibrar el estado de hacer. A medida que practique la atención plena a la respiración, las sensaciones, a los pensamientos, los beneficios de esta práctica se propagarán de modo que pueda concentrarse plenamente en cualquier cosa que haga durante el resto del día. Y ahora, a su ritmo, comience a traer su atención nuevamente a la habitación. Cuando se sienta cómodo, entonces puede abrir sus ojos.